Iniciamos una nueva emisión del programa institucional de Norte de Santander, un norte productivo para todos. A ustedes, televidentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información y tomarle pulso a cómo avanza la administración departamental de Norte de Santander. Estos son los titulares. IFI Norte celebró sus primeros 45 años llevando fomento y desarrollo a Norte de Santander. En Herrán, autoridades locales destacan trabajo de la administración departamental. En el municipio de Los Patios se llevó a cabo atención y entrega de ayudas a población de la tercera edad. Con una sobria ceremonia, funcionarios y directivos de IFI Norte celebraron los 45 años de trabajo en la región, llevando fomento y desarrollo a los municipios del departamento. Uno de los objetivos de IFI Norte es apalancar recursos para los municipios del departamento y lograr mejorar la inversión social. Así ha sido el trabajo de los últimos 45 años. A través de estos servicios financieros también hemos hecho una inversión social muy grande en el departamento, en varios aspectos, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto económico y deportivo. El Instituto Financiero de Norte de Santander, que por estos días está de celebración, hace parte de los 13 institutos financieros que tiene el país, permitiéndole participación a nivel nacional. Hemos trabajado de manera mancomunada, de manera integrada, con el fin de unificar criterios en materia de servicios y en materia de inversión social para la cual fueron creados los institutos financieros. IFI Norte es la entidad que busca contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de Norte de Santander a través de la prestación de servicios financieros, la financiación de inversiones públicas, entre otros servicios. Miembros de organizaciones internacionales y representantes de los sectores públicos y privados conocieron la primera fase del proyecto piloto Frontera de Oportunidades, que es ejecutado con población retornada e inmigrante en la zona de frontera. En esta alianza están comprometidos organismos internacionales como el PNUD, la OIM, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, universidades de la región y la Gobernación de Norte de Santander, donde se han apoyado unidades productivas generando 102 empleos directos enfocados a la población migrante y los retornados. Lo que se ha hecho con estas unidades de encontrar que para la capacitación tenemos universidades como la Simón Bolívar, como el Francisco de Paula, como el SENA, articulándose entre ellas para esto, a GIZ sumándose para un tema de acompañamiento financiero, a UNICEF, a OIM, al PMA apoyando en otros temas, a la gobernación involucrada en el proceso, a la alcaldía de Villa El Rosario involucrada en el proceso. Desde el gobierno departamental también se ha trabajado como facilitador para la creación de la política pública, además de una hoja de ruta en la atención a esta población migrante. Han alineado política pública, han tenido voluntad política para precisamente un tema que nosotros llamamos redes ciudadanas de acompañar y fortalecer gestores de convivencia. Durante este ensayo, los beneficiarios desarrollaron ideas productivas en sectores como confección, alimentos y calzado. De otra parte, las obras y programas liderados desde la Administración Departamental para el municipio de Herrán han permitido mejorar durante el cuatrenio la calidad de vida de adultos, jóvenes y niños que hacen parte de esa población. El mandatario local de este municipio resaltó el trabajo ejecutado durante la actual administración departamental y su compromiso por generar desarrollo en materia de infraestructura, acueductos, gas domiciliario y alumbrado. Primero de todo, pues agradecer al gobernador porque hemos llevado obras, una obra macro para nuestro municipio. Por primera vez tenemos primer kilómetro en nuestro municipio por 7.000 millones de pesos, un acueducto también con la Secretaría Departamental de Aguas por 3.400 millones. También el gas en nuestro municipio, alumbrado público, bueno, de todo muchas cosas que han parado muy bien a nuestro municipio. Estas iniciativas han logrado favorecer a más de 4.000 habitantes de la zona rural y urbana. En este momento pues estamos presentando un buen balance, un balance del cuatrenio, realmente pues agradecer primero que todo a Dios por darnos la oportunidad, igualmente a mi familia, a mi consejo municipal y un gran aliado pues a nuestro gobernador William Villamizar, que pues gracias a él pues pudimos llevar recursos para nuestro municipio. Podemos hoy decir de que Herrán avanza, que Herrán es un municipio modelo, de que ya unas inversiones por más de 20.000 millones de pesos. Para el alcalde de Herrán es de vital importancia que el nuevo gobernador continúe llevando este tipo de proyectos a su municipio, teniendo en cuenta que generan progreso en cada una de las poblaciones e impulsan la competitividad de la región.
670 adultos mayores del municipio de Los Patios disfrutaron de una jornada de esparcimiento liderada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Norte de Santander, que entregó también ayudas técnicas y atención integral correspondiente a los objetivos del programa Estilo de Vida Saludable. Muy temprano llegó el equipo interdisciplinario de la Gobernación del Norte de Santander para recibir a los adultos mayores que se dieron cita en el barrio Gramalote para el evento, donde bailaron y se ejercitaron. Consiste en identificar las personas que cumplan con los requisitos, que vivan en el territorio, que sean mayor de 60 años, que tengan una vulnerabilidad o una discapacidad física, psíquica o sensorial, y que previamente identificado estas condiciones pasan por un filtro y con su huella va a registrar que es la persona a la cual se le está asignando esta característica del programa. Para los beneficiarios de las diferentes asociaciones de adultos mayores patienses, estos espacios y ayudas técnicas contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. Sí, estoy agradecida porque estaba bregando mucho para caminar y también me dieron las muelas. Pues he recibido el kit que me dieron, el bastón, pues yo estoy muy agradecida por esos servicios tan maravillosos que nos han dado. Este programa liderado por la Gobernación del Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Social ha permitido brindar una atención integral a cerca de 60.000 adultos mayores de la región, mejorando hábitos y estilos de vida saludables. Con el apoyo de la Gobernación, jóvenes estudiantes universitarios de las comunidades étnicas Barí y Uba, en estos 4 años han logrado recibir manutención y alojamiento en la Casa Indígena, que fue gestionada a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Estos servicios que brindó el gobierno departamental permitieron que 89 personas de estas poblaciones étnicas tuvieran atención integral por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, además de kits escolares para el desarrollo de sus jornadas académicas. Soy miembro del pueblo Barí, resguardo Catalaura. Extiendo un saludo al señor gobernador, el agradecimiento de esas comunidades. Soy estudiante de Derecho y me he beneficiado durante 2 años de ese programa y quisiera que el señor gobernador nos siguiera apoyando en ese programa para que muchos de nuestros paisanos puedan seguir formándose profesionalmente. La gobernación, además de garantizar el acceso a la educación a estas personas, también contribuyó en su proceso formativo. Tenemos el beneficio del alojamiento, de alimentación y el cuidado de la casa como tal. La experiencia ha sido muy buena, nos han brindado una atención muy de buena calidad con personas idóneas. Este espacio cuenta con zonas comunes idóneas para esas poblaciones, además habitaciones con todos los equipamientos necesarios para su estadía durante el semestre. Así concluimos el programa institucional. Les recordamos que puede interactuar con nosotros haciendo uso de las redes sociales que ya están en pantalla, como Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta entonces.